Hay dos que afectan, que tienen que ver con el cáncer de cuello uterino, y en nuestro país aproximadamente 100 mujeres fallecen de cáncer de cuello uterino. Para hablar entonces del tema, estamos con el doctor Jorge Quian, director general de salud del Ministerio de Salud Pública. Le damos las gracias. Y bueno, ¿por qué ahora sí una campaña fuertemente obligatoria que a partir del año que viene las niñas de 12 años van a tener que vacunarse contra el papiloma humano? Creo que por eso que usted decía, tenemos una herramienta para evitar una enfermedad severa que afecta a las mujeres. Después quisiera decir que también puede afectar a los hombres, sí, pero que afecta fundamentalmente a las mujeres, con eso que usted decía del cáncer de cuello uterino. Alrededor de 300 a 350 mujeres por año tienen cáncer de cuello uterino y alrededor de 100 fallecen por esta enfermedad, que nosotros pensamos que a partir de esta vacuna puede ser evitable, no solo con la vacuna, también con las otras medidas de control. Me refiero al Papanicolaou, que hay que seguirlo haciendo para estar seguros de que no hay lesiones malignas. Pero bueno, ya en todo el mundo esta vacuna está empezando a demostrar que la utilización de la misma disminuye la circulación del virus en quienes se vacunaron y disminuye la aparición de lesiones premalignas en los exámenes de Papanicolaou. O sea que nosotros pensamos que, como otras vacunas que utilizamos en Uruguay, tiene una excelente tradición en materia de vacunaciones, tiene una excelente tradición en evitar enfermedades. Si usted me permite recordar, Uruguay no tiene poliomielitis, Uruguay no tiene sarampión, no tiene rubiola, no tiene rubiola congénita, no tiene tétanos neonatal, y últimamente hemos demostrado con las inundaciones que han habido en el país que tampoco tenemos hepatitis A. Por lo cual, queremos seguir con esta política de inmunizaciones, que es, cuando Uruguay incorpora una nueva vacuna y esta administración repite lo que se ha hecho en administraciones anteriores, es porque está seguro de la calidad de la vacuna, porque está seguro que es un beneficio para la población y porque está seguro que económicamente la puede sustentar en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Porque uno, digamos, como que fue paulatino. En un momento el ministerio no la recomendaba, no la quería. Después la hicieron recomendable, que me acuerdo que conozco varias personas que trabajaban en empresas que se habilitó, digamos, de alguna manera se facilitó para pagarla porque era una vacuna muy cara, pero había médicos que te decían que sí, el ministerio como que sí, que no, y ahora es obligatoria, ahora efectivamente es obligatoria. ¿Por qué este camino si ya de un principio se veía, o bueno, las pruebas demuestran que evidentemente es efectiva contra el cáncer de cuello uterino? Por una razón muy sencilla, porque esto que le estoy diciendo yo y a usted es lo que ha surgido en estos últimos años en el avance del conocimiento. Esta vacuna se empezó a utilizar en el mundo en el año 2006-2007 aproximadamente. Para tener información científica validable, tienen que pasar unos años. Y en estos años es que se ha adquirido más conocimiento sobre la importancia de esta vacuna. Como le decía, han empezado a aparecer estudios científicos que demuestran que esta vacuna es útil. Y por lo tanto, con el avance de los conocimientos, se decidió ahora incorporarla. ¿Qué quiere decir? Que hace 3 o 4 años no había tanta información científica. Y por eso la duda razonable de quienes nos precedieron en las administraciones anteriores, porque, vuelvo a repetir, cuando incorporamos una vacuna, estamos absolutamente seguros de su utilidad. Ahora, usted me habla de los avances científicos y justamente de que se ha demostrado la efectividad. También hablaba al principio de que afecta a los hombres y en otros países ya están aplicando esta vacuna para los varones. ¿Por qué la campaña del ministerio va a ser solo para niñas y no para varones? Nuevamente, dos respuestas. Primero, porque estamos esperando la información científica que diga que se justifica utilizarla en varones. Más que ya se está probando en otros países y dicen que los resultados son buenos. Exactamente, pero creemos que la información todavía no es tan importante como para que nosotros ya la introduzcamos. Pero la segunda es que cuando introducimos una vacuna que va a ser gratuita, tenemos que estar seguros de su sustentabilidad económica a lo largo del tiempo. Y eso requiere estudios presupuestarios. Ahora incorporamos esta porque estamos seguros que la vamos a mantener. Cuando la información sea suficiente y cuando estemos seguros del punto de vista económico, si es necesario, incorporaremos en varones. ¿Y cuál es el costo para el Ministerio de Salud Pública justamente de proporcionar? Hoy hablábamos antes de salir al aire que más o menos 24.000, 25.000 niñas son las que van a poder acceder a esta vacuna. ¿Cuál es el costo para el Ministerio? Todavía no estamos seguros porque esta vacuna se compra a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud
pero pensamos que va a ser alrededor de unos 2 millones de dólares, más o menos. Pero no es segura esta cifra que estoy dando, porque todavía no tenemos la respuesta oficial de la OPS. ¿Y qué pasa con las niñas que tienen 13, 14 años? ¿Por qué no se pueden vacunar? ¿Por qué ustedes las recomendaciones de 12 años y las van a hacer desde 12? Por más que la recomendación es desde los 9 años, ¿verdad? Bueno, vuelvo a la explicación económica. Nosotros no podemos vacunar indiscriminadamente a toda la población. Pero las niñas que tengan o 9 o 14 y si quieren vacunar, lo pueden hacer. Lo único que tendrán que comprar la vacuna. Pero al principio requieren las cosas y nosotros estamos convencidos que esta es una buena estrategia. Ahora, a nivel científico y médico, ¿cuál es la explicación de que la edad ideal es para los 12 años? Porque expliquemos un poco bien qué afecta y cuáles son los beneficios de la vacuna para que la gente tome conciencia de la importancia de la vacunación. Bueno, la edad es un límite arbitrario que pone el Ministerio de Salud. De acuerdo a las experiencias de otros países, como usted decía, se puede vacunar a partir de los 9 años. Y la recomendación principal es que se vacunen antes de las primeras relaciones sexuales, porque todavía no han tenido contacto con el virus, porque este es un virus de transmisión sexual. Así que esa es la explicación. No me acuerdo la otra parte de la pregunta. No, justamente si tenía que el tema de por qué la campaña era a partir de los 12 años. Bueno, la explicación es esa, porque pensamos que es antes de empezar las relaciones sexuales y porque, bueno, tenemos que poner un límite para tener lo que le decía anteriormente, la sustentabilidad. En cuanto a los beneficios y a la efectividad. Los beneficios son que ya está demostrado en el mundo científico que esta vacuna desarrolla anticuerpos y lo que hace es disminuir la posibilidad de que el virus, que sigue circulando pero en menor cantidad, pueda desarrollar enfermedades malignas a través de la defensa que tiene la persona. A ver, porque la explicación es, normalmente sí se puede tener el virus del papiloma humano y puede no pasar nada, es decir, no tener daño a la persona. Claro. Solo un pequeño porcentaje desarrollan cáncer de cuello uterino u otros cánceres. Pero a través de la vacuna disminuye la circulación del virus y disminuye la posibilidad de que la persona tenga una enfermedad maligna. Bien. Victoria, le querías hacer una pregunta, le voy a poner retorno entonces. Sí, quería al director general de la salud. Ahí está, quería preguntarle sobre el procedimiento, aquellas madres, aquellos padres que tienen una niña de 12 años que quieren llevar a vacunar. ¿Tienen que dar primero ir al su pediatra y que el pediatra le dé la orden para ir a vacunarse o van a un centro de vacunación? No, bueno, primero que todavía esta campaña es para el año próximo, ¿verdad? Ajá. O sea que cuando llegue la vacuna los vamos a estar convocando nuevamente para que ustedes, a través de ustedes, podamos informar a la población que tenemos la vacuna. Cuando esta vacuna esté disponible va a ser simplemente ir al vacunatorio. No se necesitan órdenes ni consultas. Lo ideal sería que el pediatra se las aconseje o el ginecólogo se las aconseje en caso de adolescentes, pero no se necesitan órdenes, no necesita nada. Simplemente ir con la niña adolescente de 12 años y vacunarla. Perfecto. Punto, nada más. Sí, ¿a partir de qué fecha? ¿Va a estar la exigencia, digamos? Perdón. Bueno, perdón. No sabemos todavía cuándo va a llegar la vacuna. Perfecto. El año que viene. Claro, porque no depende solo del Ministerio, depende del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Claro. No, lo que iba a decir, Kian, es que los niños justamente tienen los carnés de vacunación que brinda el Ministerio de Salud Pública, donde uno puede chequear las vacunas que tiene que correspondientes según el año, la vacuna que tiene que ser, y ahí es donde además está el certificado de vacunación que el Ministerio va a exigir, o sea, que por eso va a ser obligatorio, que es la demostración de que a su hija la vacunaron, digamos. Sí, pensamos que se va a utilizar el mismo mecanismo que en las escuelas. Pedir el carnet de vacunas, en caso de que no la tenga, aconsejarle que la reciba. Perfecto. Bueno, ya está trabajando para el verano en el dengue. Todo el ministerio está trabajando en eso. Todo el ministerio. Yo soy una pequeña parte de todo eso. Perfecto, muchas gracias, Kian. Con mucho gusto. Bueno, seguimos circulando entonces para la ciudad y lo que sí es importante, como dijo el doctor, es la realización del Papa Nicolau, que es una de las formas de detectar justamente el papiloma humano. A partir del año que viene, el 2017, entonces la vacunación va a ser obligatoria para las niñas de 12 años. Bueno, muchísimas gracias, Jime. Estamos en contacto. Gracias por este móvil.